Muy buenas, señoras y señores, estamos en el de Evil Within, estamos en el DLC de Ascendment, el primero de los tres DLCs que contiene este juego. Nos quedamos aquí antes de montarnos en este ascensor con Kidman, tratando de averiguar aquí más respuestas a medida que avancemos. A nivel de historia, desde luego, que me está pareciendo bastante grato, pero jugabilidad, uff. Me cuesta encontrarle el punto después del estilo de juego del contenido base, tío. Me cuesta. Lo único importante es Esto de encontrar esconderme el tanto no me verdadero gusta, objetivo. pero vale. Tenemos un conducto, ¿por qué? No creo que vayamos a encontrarle, ¿eh? O si lo hacemos, vamos a tardar un huevo, desde luego. ¿Qué es eso? Tan acostumbrado a la acción, tío, que ya. Y por lo menos si fracasábamos en el sigilo en el juego base, pues. Luego teníamos oportunidad de la lucha directa y aquí no, tío. Y es muy incómodo. Pero bueno, de momento seguimos. A ver. What? Ah, vale, coño. Lo de los conductos me da mal rollo, ¿eh? Seguro que va a aparecer un enemigo o algo aquí y voy a tener que ir de este conducto al otro, seguro. Creo que nadie va a ayudarme con esto. Pensaba que iba a aparecer un enemigo o algo, pero en el momento no. No sé qué tengo que hacer. Esos son mis pasos, ¿no? Los del conducto. Ah, mira. El ordenador este de aquí, vale. No sé cómo cojones se sacó de la tarjeta del otro ordenador, pero vale, al parecer lo hemos hecho. ¿Escáner retinal? Un escáner completo directamente. Perfecto, ¡Complete! habían coincidido. Las coincidencias han desactivado la cuenta Julie Kidman. ¿Desactivado? Clonar tu perfil. ¿Pero qué cojones, tío? ¿Otro conducto? Buah, esta sala tiene una mala pinta. Fuck. Ah, bueno, no me puedo meter. Quería meterme en ese conducto de la izquierda, pero no me dejan. Me está recordando a Deus Ex esto de meternos por mierda, tanto conducto. ¿Qué cojones es eso? Pues me va a pillar entonces si no me puedo mover. Una bestia esta, ¿en serio hay dos? Ay, Dios. ¡Ah! ¿Estos eran ciegos? Puede ser. Me suena que estos enemigos eran ciegos. Bueno, me puedo meter aquí. Son ciegos que no sordos. Yo creo que si estamos muy cerca a un enemigo de estos, nos. ¡Mierda! Mata. Tenemos que esperar a que se vaya, sí. Sí, son ciegos, ahora me acuerdo. Así que si hacemos poco ruido, no debería ocurrir nada. Ver. Vale, más o menos hasta aquí vi del DLC, tío. A partir de después de esta sala es nuevo contenido para mí, tío. No sé si seguir agachado hasta llegar. Espérate. Hasta llegar abajo creo que no pasa nada. Mierda, no, 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 no. Sube, 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 sube. What the fuck? Vale, han escuchado un sonido, pero no me han llegado a ver, creo, ¿eh? Creo. Es que no estoy seguro, tío. A ver, ¿es por delante? ¿Es por detrás? Vale, ¿podemos pasar al lado? ¿O es imposible? Sí. Vale, si vamos con cuidado, deberíamos poder. Uy, susto, me cago en la.
Eso ya lo sé. Coño. Mierda. Voy a tener que atraer a ese enemigo, ¿eh? Es obligatorio. Espérate, a ver cómo lo hago. Es que no hay mucho sitio abierto aquí, ¿eh? Hostia, fuck. No, tío. No, 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 no. Es que si no la traigo, no puedo pasar por ahí, creo. ¿Me explico? Creo que por ahí arriba. Sí, había una escalera y había un puzzle, pero vamos a pasar de hacer eso. Va a poder ser. Vamos a pasar de eso. Hay un puzzle con una caja fuerte y otro y hay otro trozo de carta de esos. Vamos a pasar de eso. Vale, podemos pa. Espera, ¿eh? Me ha visto, mierda. Mierda, estoy acorralado. Aquí no hay salida. ¡Ah! ¡Oyó la puerta! ¡Ah! ¡No me oyó a mí! ¡Oyó una puerta que se estaba abriendo! Y yo pensando que era por la derecha el camino, pero no, 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 no. Joder, pues vaya fallo, tío. Es como la parte de los tiburones en el juego base. Igual. Ah, claro, es que la puerta sigue rotando. Claro, no para ahí. Eso es lo que oye el enemigo. El pum ese. No a mí. Claro. Lo oyen todos, de hecho. Se vuelven un poco locos aquí, ¿no? Hostias. Están un poco locos estos enemigos aquí, flipas. Mierda, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué. ¿Ah, no? No cagué tanto al final. Es que no me puedo mover rápido aquí dentro, tío. Esa es la mierda. La puerta, tío. Tenía que haber llegado antes. Y si viene aquí este. Jodido. ¡No! No sé por dónde es. Mierda. Ah, por la escalera, vale. Tú. What? Joder. What? Lanza la mierda. Lo suyo sería lanzar la botella y que pasar a través del hueco. No. Lo he traído hacia donde estoy yo, tío. ¡Ay, mierda! La escalera está rota, no me di cuenta. Ah, oh, entonces, ¿qué hago? Vale, debe de ser por aquí. Vale, no me di cuenta de que se podía mover eso. Pensaba que la escalera estaba intacta, pero no. Lo he dicho, no me gusta este estilo de juego, tío. Tienes que ser muy preciso en absolutamente todas tus acciones. No me mola esto. Lo vamos a seguir intentando, pero bueno, esto ya digo. Ya digo que a partir de aquí no sé lo que va a pasar, ¿eh? Joder, vaya puta mierda la parte esta, no me gusta, tío. Y han tardado en cargar las texturas, ¿no? Me lo ha parecido a mí al menos. Vaya puta mierda que no puedo ver. ¿Hacia dónde lanzo la botella, tío? A que vendría de lujo saber a dónde cojones estoy apuntando. ¿Veis? No sé a dónde apunto. ¿En serio? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¡Los estás cachando la puerta! ¿Qué ha pasado?
me tengo que subir encima de del contenedor para acceder a la parte de arriba de la escalera. Yo pensando que tenía que empujar el contenedor, pero no. Vale. Vaya pedazo de potra que acabo de tener en este intento. Venga ya. Vale, no. Esto es cuando termine de verificar la huella, que me queda una parte, creo, nada más. Hemos verificado la de los ojos, creo, la de las manos y ahora la de los oídos. La de los sentidos, a lo mejor. Es como unos pedazos de cascos gigantes que se nos ponen aquí. Vale, sí, ya está. Ya podemos volver a usar las huellas dactilares. Y subordinación, sí. Estamos trabajando para Mobius, es lo que tiene. Cambiarnos empresa de esa manera. Sí lo tiene, Kidman. Sí lo tiene. Grabación número 1. Ah, vale. Reclutamiento. Esa actitud no va a ser necesaria hoy. ¿Qué lugar es este? ¿Por qué estoy aquí? Ha sido arrestada, señorita Kidman, y de momento está detenida. Seguro que se ha dado cuenta de eso. No era esa mi pregunta. No estamos en una sala de interrogatorios normal. Una no suele disponer de estas comodidades cuando van a encerrarla. Sin dirección actual y sola desde los 14 años. Mirando los archivos ahí la gente. Me sorprende que haya llegado tan lejos y no haya sentado la cabeza. Si es tan lista como para ganarse la vida en la calle, no sé cómo puede seguir así. Cuestión de supervivencia. ¿Cree que me importa que me hayan cogido? Al menos podré comer gratis en la cárcel. Con eso me vale. ¿Y si le dijese que hoy pueden cambiar las cosas para usted? Es una chica lista, no tiene nada que perder. Nadie la echará de menos. Confidencial, ¿eh? Ojo. Persona con sus cualidades. Y de la empresa esta, Mobius. Ser receptiva a ciertas oportunidades. ¿Qué está diciendo? ¿Se refiere a una oportunidad para no ir a la cárcel o algo así? No exactamente, pero parecido. La escucho. Entiendo. Kidman tuvo una infancia muy difícil por lo que veo, ¿eh? Y sus padres eran basura por lo que parece. O eran basura, o es Kidman que era excesivamente rebelde, una de dos. Pueden ser ambas razones. Me pregunto cómo es que se apuntó a policía Kidman, ¿sabéis? Ah, vale, tengo que volver por donde viene ahora. Vale, punto de control, entonces. ¿Ahora es cuando tengo que hacer lo de los conductos? ¿No? Oh, qué raro. ¿Va a aparecer un enemigo del ascensor este? Sabía. Estaba más claro que algo tenía que pasar aquí. Y lo que podemos hacer ahora es atraerle, volver por el conducto. Hola. Hola. Ven, da el rodeo por detrás del monstruo. Ahí está. Y ahora yo voy y corro no me jodas, en serio, tío. Tiene que haber uno de estos a la vez. Bueno, vale. Vale, ya está. Hecho. Por fortuna no se movió del conducto aquel. Ah, vale, ya sé dónde tengo que ir. A donde la puerta de antes. Por donde se fueron Sebas y... y Leslie al final del vídeo anterior. Pues por ahí tengo que ir. Y estamos en el capítulo 1, todo esto, aún. Aún. Ah, está el gato. Nah, no hace falta que guardemos ahora con el gato. Administración y dirección de empresas. Aquí es por donde tenemos que ir. Sí, aquí no hay mejorar habilidades ni nada. No nos podemos mejorar la vida. No podemos mejorarnos la capacidad de sprint. Nada. O por lo menos no se. Por lo menos no se ha podido hacer hasta el momento eso. En fin. ¡Míralos ahí! ¿A Sebas y al otro? A Joseph. Y estoy oyendo enemigos ya. ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Les han atacado? Los pacientes que salen del sistema STEM cada vez son más erráticos.
Sus patologías se agravan tras pasar por la máquina. Lo que es peor, parece que sufren los traumas psicológicos de otros pacientes. Es como si los miedos más profundos del sujeto se quedasen en el encéfalo del sistema, incluso al concluir la sesión. Lo más preocupante son sus últimos comentarios. Todos aseguran haber visto a un encapuchado. Incluso después de la sesión podemos seguir teniendo estas visiones. Fuera de la bañera, entiendo. Está su conciencia en el sistema como si fuese un fantasma. Nunca ha sido tan... Todos ven a Rubik, todos los que están siendo... ¿Las cobayas del STEM? Pero es muy arriesgado. De momento. Curiosa grabación esta. A ver. A ver qué pasa ahora. Oh, vaya enemigos, tío. Estos que se arrastran por el suelo. Uf. Vale, vamos a llamar a un ascensor y vamos a tener que esperar a que venga mientras esquivamos a un enemigo o algo así alrededor de esta sala. Tiene toda la pinta de eso, tío. Viene el ascensor, va a tardar. ¿Veis? Se para. Claro, sabía yo. La cosa es que no sé por dónde vienen, tío. Vale, por... ¡Oh! ¡Hostia! ¡El de la linternita! Y ahora hay que esperar mientras esquivamos a este. Esto me recuerda un huevo a una parte en el Soma, tío. Lo que teníamos que esperar que se restaurara. Sí, vale, teníamos que esperar que se restaurara unos archivos de un ordenador y luego los cogíamos ahí. Me recuerda un montón a eso, tío. Hostia, ¿dónde está? Ah, vale, míralo ahí. ¡Mierda! Me vio. No me gusta, tío. El DLC... Vale, encima hay pasillos que se bloquean, ¿sabes? ¿Dónde está? A ver, míralo ahí. ¿What? ¡Ah, que no puedo correr mientras estoy por aquí! Maravilloso. Joder. ¡Ah, por aquí también! ¡Ah! Bueno, no me gusta, tío. Esto... Es que no me puedo defender, tío. Ay, ya estoy cansado ya. No me puedo defender. No me gusta, tío. No me puedo defender, no puedo atacarle, tío. Esto no es Evil Within, venga ya. Mejor que el juego base, el DLC este. Esto es una puta mierda, tío. Esto es lo que es. Mejor que el juego base. El juego base está años luz por encima de esto, tío. En cuestiones jugables está años luz por encima, tío. Punto. Ya digo... No sé si acabaré subiendo esto. Si no lo acabo, no lo subo. O uso algún truco en un trainer o algo. No. Que no, esto no es Evil Within y ya está, tío. Punto. Es así, es simple, tío. Esto no es Evil Within y no es Evil Within y ya está. Joder. Encima varía la ruta de una forma muy extraña. Parece que va a ir por un sitio y va por otro. ¿Por qué dice Leslie, tío? Del sistema 50%.
Vale, ya está. Toma por puto culo, tío. He estado muy callado porque quería concentrarme al máximo posible porque si no esta parte me iba a empezar a desesperar seriamente, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué puta mierda de parte! En serio, ¡qué putísima mierda de parte! La peor del DLC hasta el momento. Vamos a rezar porque el siguiente DLC, en caso de que en este no haya acción, pues en el siguiente sí la haya, tío. En serio lo digo, ¿eh? ¡Uf! Se han perdido tantas señas de identidad del juego base aquí. Qué pena, tío, qué pena. Pues el argumento, que si no, la verdad es que lo habría abandonado ya. Se va así Joseph ahí, entablando un tiroteo contra ciertos individuos. Y no, 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 que nosotros no cogemos arma ninguna. ¿Para qué? ¡Hola, chicos! Vale, a lo mejor no me pueden ni ver y todo. Bien, sé convincente. ¡Detectives! ¡Estoy aquí! ¡Estoy bien! No me pueden oír. Debe de ser un cristal... ¡Sebastián! ¡Joseph! Insonorizado. Si no, no tiene sentido, no me oigan, a no ser que esté en otra dimensión o algo así. Así que te envían para llevarte al chico. ¿Confías en ellos? No te engañes. Rubik. Eres tan imprescindible como tus compañeros. Puto Rubik, que solamente se quita la capucha en el final del juego, pero no se conforma con quitarse la capucha, ¿eh? No, 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 se quita toda la ropa directamente. ¡Anda! Era cuando estaba atrapado en la jaula esa. Dios, dime que vamos a tener armas o algo a partir de aquí, tío. Por favor. Esto sí que lo vivimos en el juego base, en el capítulo 5, de hecho. Sí. Que fue cuando Joseph y Kidman se cayeron por aquí. Capítulo 1, ¿sabes? ¿Cuántos serán? Capítulo 2, cruce de caminos. Capítulo 1 tan solo era eso. Aquí deberíamos estar con Joseph, se supone. Oh, pues vale, parece que no. ¿Dónde se ha metido? Una arma, tío, una arma. No quiero estar más así. Bueno, tendrá que apañársela solo. Tengo que centrarme. Pues nada, seguimos con la mierda del sigilo, por lo que veo. ¿No? Hostia, hay un huevo de enemigos ahí al otro lado, ¿lo veis? Pero qué coño. Ah, vale, a linterna, a lo mejor. Hola, chicos. Eo. Quiero una puta arma, quiero defenderme, quiero sentirme como en el Devil Within. Hola. Fue a puta mierda, no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¡Ah, vale, coño! Pero si no llego a escuchar el sonido, no me di cuenta de esto, ¿eh? Vale, vale. Tenía que esperar a escuchar el sonido este y luego voy a apuntar con la linterna al símbolo que creo que antes no estaba. Voy a seguir desarmado, tío. Tengo un montón de teles de tubo por aquí tiradas. ¡Uh! Y ahora todas tienen señal. Flipas. Wow. No paramos de ver teles aquí emitiendo todas la misma señal. Eso es una trampa, ¿no? Es un peluche ahí. En posición de a dos patas. Sí, no sé por qué. Rubik ha sido el que te ha sacado de la cápsula esa. O sea, de la jaula. Pues eso creo. ¡Eso es! ¡Un arma! ¡Un arma!
¡Hay un hacha ahí enfrente, tío! ¿En serio? ¿Un enemigo invisible? ¿Es un enemigo eso? Sí. ¡Un arma! Ataques furtivos. Con sigilo. Mata instantáneamente con el hacha a un enemigo. El hacha se consume con el uso. Puedes matar por detrás con el hacha enemigos desprevenidos. Los ataques furtivos no se pueden ejecutar en algunos enemigos. En serio. Joder, pero... pero sigue siendo una puta mierda. Son enemigos invisibles, creo. Sigue siendo una puta mierda. Ah, y es un hacha tipo las que usamos en el juego base. Nah, sigue siendo puta mierda. No es un arma como tal. Y encima se gasta con el uso, no es como el cuchillo de Level Within original. Sigue siendo puta mierda. No pensaba que podía quemarle o algo. Digo, ¿con qué? Si no tengo cerillas. Joder. Yo de verdad no sé por qué continúo con esto. Otra hacha, sí. Y encima los enemigos son invisibles. Tócate los huevos, tú. Son como los que aparecían en el Evil Within original. Que solamente aparecían en un capítulo. En el quinto creo que aparecían. Solo que no podíamos iluminarlos de ninguna manera. Y aquí se les puede iluminar con la linterna. Nada, me parece bastante despropósito, tío, el DLC de este nivel jugable. Míralo ahí. A ver si se gira, tío. ¿Tengo uno por detrás? Es que me aburre, tío. Este estilo de juego me aburre. En Devil Within esto me aburre mucho, tío. No lo puedo evitar, yo qué sé. En Devil Within esto no me gusta. A no ser que no sea obligatorio. Aquí es casi, casi obligatorio. Y me equivoqué de botón encima. Me cago en la hostia de la gran puta. Me equivoqué de botón, tío. Joder. Pulsé el Y en vez de la. Estaba casi hecho ya, pero bueno. Hay algo todavía más desconcertante. Bueno, la segunda vez la paso porque como me va a matar. Mueren súbitamente al salir del sistema STEM con una mirada de terror en el rostro. Los que sobreviven están catatónicos. Las entrevistas son inútiles porque solo balbucean y dicen incongruencias. No hay nada en el proceso para provocar este cambio. Puta mierda, a nivel jugable este DLC. Necesitamos sujetos más sanos. Quizás limpien el sistema. El sistema actual es insostenible. Algo que Mobius no aprobaría. El sistema STEM se les fue de las manos, ¿eh? Yo soy el único culpable. El nuevo prototipo de Beacon ya casi está listo. Pronto podré modificarlo para incorporar el sistema inalámbrico. Aunque los experimentos originales del sistema STEM fracasen, demostraré mi valía a Mobius con la nueva versión. ¡Hala! ¡A morir! ¡Hola! No puedo ni correr. A toda por culo. Es que eso te lo puede hacer un enemigo normal en este juego, tío. Un enemigo normal. Es que jugablemente es puta mierda, tío. Jugablemente es puta mierda. Punto. Es puta mierda. O sea, por yo, y desde aquí encima, ¿sabes? Jugablemente es puta mierda. Me da igual lo que se diga. Es puta mierda, ya está. Ya me han visto ya. Jugablemente es puta mierda, tío. Es. No es una opinión, es una certeza. Es puta mierda, ¿vale?
jugablemente es puta mierda. Si puedo resistir hasta acabarme el DLC, desde luego, es para darme un puto logro, tío. Para darme una puta medalla. No. Se puede destrozar cajas, ¿para qué? Si no hay armas ni nada, ¿verdad? ¿Eh? No hay una puta arma, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué ponerme armas, verdad, tío? ¿Para qué? ¿Para qué ponerme una puta arma, verdad? ¿Puedo mirar así sin que me descubra o no? Vale, parece que eso sí lo puedo hacer. Qué raro, algo que se puede hacer en el DLC de mierda este. No lo expliques de nuevo, tío. ¡Oh! ¡Oh! Vale, reiniciar punto... No, punto de control, tío. Iniciar capítulo no, reiniciar punto de control. ¿Dónde está una opción tan básica como esa, tío? Nada, que me mate. ¿Qué es eso? El simplísimo fallo de un botón ya te mata. Es que es ridículo, tío. El fallo de un botón, de un botón. Es que es ridículo. No tiene sentido, tío. No sé en qué cojones estaban pensando en este DLC. No, no sé. No sé. Pero no, que no se sostiene por ninguna parte el DLC este. No. Argumentalmente, vale, sí. Reconozco que es bastante bueno, lo que tú quieras. Solo argumentalmente, lo demás es puta. Bueno, el diseño de escenarios no está mal. Pero luego llega la hora de la verdad de la jugabilidad y es puta mierda. Es puta mierda. Tiene nada. ¿Qué está? ¿Qué? Nada. En fin. Te equivocas en un puto botón y ya estás vendido, tío. Joder, putitos ruidos ahora arrastrando cosas por el suelo. A ver si no me equivoco de botón ahora. Si no, otra vez a tomar por culo todo. Vale. Quería hacer una prueba, pero no se puede hacer así tampoco. Si se acerca mucho, vale. Estoy perdido también. Es que encima enemigos invisibles, tío. Toqué todos los huevos, no hay una puta decisión jugable buena, tío. No hay una puta decisión jugable buena, es que no la hay. No la hay, tío. Todas las decisiones jugables perjudican el entretenimiento, perjudican la diversión, que es un factor a tener muy en cuenta en cualquier videojuego. En este juego, el factor diversión se rompe a pedazos. Se rompe, tío, se rompe. No es entretenido esto en lo más puto mínimo. Se rompe a pedazos. Ah, ahora estará patrullando por otro sitio. Yo qué sé, anda. Ah, no, sí, sigue patrullando por ahí, sí. Bueno, por lo menos parece que no varían mucho las rutas de patrulla ni nada. Mierda, es que o me pongo aquí o me descubre. Rompiendo el entretenimiento. Así es como se llama este DLC, tío. Joder. Un mapa o algo vendría de puto lujo, ¿eh? Ahora que lo pienso. Un mapita ahí. Guay. O sea, un indicador. Un algo, tío. Un algo que potencie la diversión. Porque es basura, tío. ¡Es que es basura! Lo del DLC este. No sé, tío. Luego encima, el enemigo me deja descubrir y por la putísima cara vuelve al lugar de patrulla inicial.
se teletransporta al lugar donde estaba de primeras. O sea, ¿hola? ¿Qué es eso? No, 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 no salgas de ahí. Que no, no, no. No puedo, tío, no. No puedo, tío. Puta mierda de DLC, tío. Como el, no, como el segundo no mejoré mucho, me parece a mí que me habrán timado con los comentarios que me han hecho. Este DLC es muy bueno, mejora el juego principal, no sé, eso me han dicho, ¿vale? No es así. No es así. Esto no mejora nada el juego base. Bueno, nada no, el argumento. Ya está. El argumento te explica mejor las cosas. Nada, nada, nada. Me estoy cansando ya, de intentar esto al final. No seguiré, ya está. No seguiré el DLC este, ya está. Me estoy cansando mucho ya. Me está tocando mucho lo que viene siendo la polleta. Me está tocando mucho y toda polla ya. Ahora debería de girarse y volver, pero mirad, va a desaparecer, lo vais a ver, ¿eh? ¿Se gira? Ah, vale, no es... Latita, latita. No sé qué hacer ya, tío, no, no sé qué hacer. Perdí la puta paciencia, ya, no sé. Vale, y ya sé por dónde es. Por fin vi el puto camino, hay que girar un timón y eso lleva un tiempo. Así que hay que matar al enemigo sí o sí, por lo que veo. Si lo logro, tío, será un puto espectáculo. A ver si no me equivoco de botón en caso de tal. Vale. 4 millones de años después lo hemos hecho. Hay que girar esto, creo, sí. Vaya puta mierda de DLC, joder. Puto escándalo. Lo malo que es jugablemente, tío. ¡Qué escándalo! Con lo guay que estaba el juego base. El juego base te tienes que acostumbrar a morir mucho y tal, pero coño, no es un sigilo tan extremadamente estricto. Joder. Puto asco, tío. Enemigos invisibles y todo. No, 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 no me gusta. Bueno, a ver si en el punto de guardado siguiente lo dejamos, ya que hemos perdido 400 millones de años aquí. Y todo por equivocar. Todo por equivocarme de botón. Y no ha habido punto de control, espérate. Como no haya un punto de control aquí y me mate, va a ser la risa, mi niño. Vale, vale, menos mal. No, es que si no, ya, vamos. Ya está, era la gota que colmaba el vaso y tiraba a mandar por culo el DLC este, vaya. Venga ya. Coño. Dios, tío, una arma, algo. Déjame defenderme de la gente. Está despertando a los enemigos, el tipo con la linterna. Por lo menos que no sean invisibles, tío, molaría. Ah, vale, es uno de los sordos. De los ciegos, perdón. ¡Una pistola! No me lo puedo creer, ¡una pistola! ¿Qué es esto? ¿Voy a dejar de estar indefenso por una vez en la vida? Hostias. ¿Mueres de un toque? ¡Wow! Mierda, voy a gastar las balas. Una bala. ¡Yo tengo una pistola! ¡Por fin, tío! ¡Oh, oh! He gastado... ¡Ah, no, no! ¡Tío, por fin! ¡Algo de acción!
Sí, esto es lo que estaba deseando, joder. Vale, cuando están en rojo, ¿no? Es cuando se... Vale. Cuando están en rojo, si se les dispara bien, explotan. Y mueren en el acto. Estoy acorralado aquí, no creo que me pueda mover, ¿no? Hostia, cuánta gente, ¿no? Dios, hay que recargar bien, ¿eh? Y muerte instantánea. Aún le falta para llegar a un nivel aceptable, ¿eh? Le falta... Joder, la exploración esa que tenía el primer juego, tío. ¿Dónde está eso en este DLC? ¿Dónde? ¿Dónde está la mejora de habilidades? ¿Dónde están esas cosas? Pues para ser muerte instantánea este tramo dura demasiado, ¿eh? Yo digo eso. Hay algunos que necesitan dos disparos para caer. Menos mal que no tarda demasiado en recargar, por lo menos, gracias. A ver si le puedo dejar un icono de guardado de los del gato, pero... ha habido una onda expansiva ahí. Muévete, coño. Se explota demasiado cerca mía. Es mierda, es muerte instantánea. Yo que tengo que recargar, tío, ¿qué pasa? Yo que sí, todavía. Ya está bien, ¿no? Vale. Ya está, tío. Ya dura demasiado, vale. Bueno, por lo menos nos quedamos con el arma, tío. No es que la usemos en esta parte y la tiremos a tomar por culo, ¿no? Por lo menos eso, tío. Ya me puedo defender. Chio. Si Leslie está ahí abajo, no durará mucho. Tengo que... No sé por qué no podemos usar la pistola ahora mismo, ¿eh? Deberíamos poder usarla. A lo mejor era para esta parte y ya está. Pues, en caso de ser así, otra grandísima mierda de diseño, ¿eh? De diseño jugable. Ay, pero por lo menos esta parte ha estado mucho mejor, tío. Ha estado mucho más interesante esto. Por eso estábamos... Por eso Kidman apuntaba y quería matar a Sebas cada vez que intentaba detener a Kidman con el tema de Leslie. Vale, pues vamos a dejarlo aquí, mejor. Sí, lo dejamos aquí, que hay un punto de guardado. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y ya veremos si al final esto acaba siendo público, porque yo no sé. Esto está siendo... demasiado visceral. Voy a perder la cordura con este puto DLC a este paso. Que por cierto, tiene las orejas completamente resplandecientes de blanco este gato. Siempre hablo de los gatos cuando voy a despedir los vídeos en este DLC. Bueno, tiene su propia comida y todo el gato. Es como una costilla de cerdo, ¿no? ¿Y esto qué es? Platos tirados aquí en el suelo. Alguien no barrió bien por esta zona. ¡Adiós!